Gracias por su sintonía a esta conferencia de prensa en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes 23 de marzo, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y el ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Saludamos también a los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico por parte del viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Buenas tardes. El país registró 487 casos nuevos de COVID-19 el sábado 20 de marzo, 280 el domingo 21 de marzo, 255 el lunes 22 de marzo, y 513 casos hoy martes 23 de marzo, llegándose a un total de 213.438 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados, 346 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.189 por laboratorio. Se contabilizan 190.950 personas recuperadas. 284 personas se encuentran hospitalizadas al día de hoy, 147 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 15 a 91 años. El sábado se reportó un lamentable fallecimiento. El domingo se contabilizaron 3, el lunes 4 y hoy martes se registran 4 fallecimientos, llegándose a un total de 2.908 decesos relacionados con COVID-19. 1.084 mujeres y 1.824 hombres. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de Salud, el doctor Pedro González, por el reporte ofrecido. A continuación, le cedemos la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos dará una actualización de las alertas en los distintos cantones y nos conversará sobre una nueva llegada de un lote nuevo de vacunas contra el SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes para las personas que están en esta sala. Muy buenas tardes, señor ministro de Turismo. Y muy buenas tardes a las personas que nos siguen por los diferentes medios. En primera instancia, quiero enviar un mensaje solidario de condolencias a los familiares y amigos de nuestro querido alcalde Leonardo Chacón Porras, cariñosamente como lo llamamos Oso, a todo el régimen municipal que está de luto. También Oso fue un coordinador de comités municipales de emergencia y una persona que se dedicó a trabajar en cada una de las emergencias que en los últimos años se enfrentó el cantón de Dota. Muchas gracias a Oso y sus familiares que han estado en esta lucha. En términos del cambio de alertas, quisiéramos compartir que hoy, 24 de marzo, comienzan a regir las nuevas alertas y en este caso tenemos 11 cantones que pasan de la condición de alerta amarilla a la alerta naranja. Esta es una condición que se da justamente el último momento en que tuvimos un aumento importante de cantones que pasan a alerta naranja. Fue el 13 de enero. De ahí habíamos tenido más cantones
que descendían de la condición de alerta naranja, esto porque su índice de riesgo cantonal es menor a 2. En este caso tenemos 11 cantones que suben, hemos tenido un aumento importante de casos en la última semana epidemiológica y esto hace pues que el índice de riesgo cantonal también varíe. Para la provincia de San José, el cantón de San José, Santa Ana, Alajuelita, Dota y Pérez Celedón son los cantones que suben a la alerta naranja. Para la provincia de Alajuela, Atenas, Poás y Sarchí. En la provincia de Cartago, El Guarco. En la provincia de Punta Arenas, Montes de Oro. Y en la provincia de Limón, el cantón de Talamanca. 20 cantones tendrían la condición de alerta naranja a partir de el día de mañana, es decir, hoy cambia el estado de alerta a partir de la medianoche. También es importante mencionar que las provincias de San José, Punta Arenas y Limón reúnen el 75% de los cantones que en este momento tienen un índice de riesgo cantonal superior al 2 que los hace tener esta condición de alerta naranja. Como mencioné anteriormente, la última vez que tuvimos un número importante de cantones que subían a la condición de alerta naranja fue el 13 de enero de este año. Por su parte, 5 cantones disminuyen los casos, bajan sus índices de riesgo y pasan de la condición de alerta naranja a la alerta amarilla. En este caso son los cantones de Alajuela, Belén, Flores, Parrita y Limón, que bajan la condición de alerta. Tendríamos en total 60 cantones que permanecen en alerta amarilla por las próximas 2 semanas y, como mencioné antes, los 22 cantones que quedan en condición de alerta naranja. Es importante mencionar también que desde enero anterior todos los cantones de Guanacaste mantienen la condición de alerta amarilla y ahora se le suman también los cantones de Heredia. Toda la provincia de Heredia mantiene sus cantones en alerta amarilla. Aún así, es importantísimo entender el escenario en el que nos estamos moviendo en el mundo, en América del Sur. En la mayor parte del mundo tenemos aumento importante de los casos, eso es parte de lo que analiza la sala de situación y tenemos nosotros que entender también que estamos en ese contexto y por lo tanto tenemos que redoblar los esfuerzos preventivos. Solamente esta semana epidemiológica, la número 11 del año 2021, estamos cerrando con 2.809 casos, eso es prácticamente 500 casos más que la semana anterior y comparable con la semana número 30, que fue en julio del 2020, cuando apenas superábamos los 3.000 casos. Hemos identificado 49 cantones en los cuales se presenta un incremento de los contagios. 24 de estos cantones tienen incrementos de más de 10 casos durante la última semana. Por eso es muy necesario que entendamos, como dije antes, lo que está pasando en otros países y que sigamos protegiéndonos nosotros, que sigamos cuidándonos, sobre todo de cara a la próxima Semana Santa, donde muchas personas van a salir de sus casas, van a visitar zonas de recreo, van a visitar otros lugares y es necesario que nos cuidemos. Diversas actividades se van a realizar, algunas personas permanecerán en sus casas, otras personas asistirán a actos religiosos, otras personas descansarán, se movilizarán a diversas zonas del país. Lo podemos hacer, pero sin bajar la guardia, cuidándonos cada uno de nosotros y cuidando a las demás personas. De ahí el llamado también a los comercios, a las instituciones, para que no bajemos la guardia y sigamos aplicando las medidas de protección que hemos venido aplicando. También finalizo mencionando que hoy en la noche llegará un nuevo lote de vacunas, ya hemos dicho anteriormente, vacunas que nos traen esperanza. En este caso llegará el mayor lote que hemos tenido desde el 23 de diciembre, justo hace 3 meses que empezamos a recibir las vacunas y hoy estarían llegando 119.340 dosis, con lo cual habremos recibido ya 676.455 dosis de la vacuna. Muchísimas gracias a todas las personas que cumplen a cabalidad las medidas, para aquellas personas que aún les falta un poquito de trabajo para cumplir las medidas de prevención, por favor hagamos el esfuerzo, es lo que nos toca como país, salir juntos de esto, protegernos todas y todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. A continuación, le cedemos la palabra al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien nos dará una actualización sobre el turismo por vía terrestre. Muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión, las personas presentes en la sala y, por supuesto, don Alexander Solís, nuestro presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. La apertura de la frontera aérea y la frontera marítima por yates y veleros a turistas de todos los países del mundo desde agosto del año pasado hasta este momento ha sido muy exitosa. Las cifras de llegadas internacionales de turistas siguen contraídas, ¿verdad? Sigue siendo una proporción baja de lo que normalmente recibiría Costa Rica en tiempos no de pandemia. De contagio. Es importante mencionar que desde agosto del 2020 hasta febrero del 2021, por la vía aérea, ingresaron a Costa Rica un poco más de 240 mil extranjeros, y de ellos reportados como casos positivos COVID-19, hay tan solo un 0.1%. Entonces, la clave del éxito de este proceso gradual de recuperación económica del sector turístico pasa sin duda por un respeto absoluto de los protocolos sanitarios, tanto de las empresas turísticas como de el turista nacional y el turista internacional. En esa línea queremos informar este día que a partir del lunes 5 de abril, Costa Rica procede a abrir la frontera terrestre al turismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos tradicionales de ingreso establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, tales como la visa para quienes les sea requerida, y aplican los mismos requisitos de ingreso que hemos tenido vigentes por la vía aérea, es decir, completar el formulario digital epidemiológico, conocido como el pase de salud, y adquirir previamente y presentar electrónicamente un seguro médico, ya sea un seguro nacional de los autorizados o uno internacional que cumpla con las coberturas que hemos explicado en otras oportunidades. Vigencia durante toda la estadía, una cobertura mínima para gastos médicos provocados por potencial enfermedad COVID de $50,000 por lo menos, y cobertura de gastos de hospedaje en caso de una cuarentena. Me quiero referir brevemente a la importancia para Costa Rica de la frontera terrestre. Muchos de los turistas europeos que nos visitan, dado que son turistas de larga distancia, están interesados en combinar destinos multinacionales y combinan atractivos que enriquecen su experiencia. Les quiero mencionar, por ejemplo, que en nuestra frontera norte tenemos varios corredores binacionales, como el de La Cruz y San Juan del Sur, o el de los Chiles con el lago de Nicaragua. En nuestra frontera sur tenemos Puerto Viejo de Limón con Bocas del Toro y la zona de Golfito y Canoas con la provincia de Chiriquí en Panamá. En el 2019, previo a la pandemia, ingresaron a Costa Rica por la vía terrestre casi 6,000 turistas europeos. Además, hay un nicho muy particular de turismo médico que ingresa por la vía terrestre. Cifras de la Cámara Costarricense de la Salud indican que antes de la pandemia, en el 2019, ingresaron más de 1,500 pacientes por la vía terrestre que invirtieron casi o un poco más de $20 millones en establecimientos costarricenses de salud con sus respectivos encadenamientos. Además, conocemos casos de turistas europeos que están en Nicaragua y en Panamá, esperando deseosamente que Costa Rica proceda a aplicar este procedimiento para ingresar a nuestro país en calidad de turistas. No omito manifestar dos cosas importantes. Primero, se elimina la orden sanitaria de ingreso terrestre para los costarricenses y residentes que ingresen por la vía terrestre. Y yo me quiero unir al llamado de don Alexander Solís, que muy oportunamente hacía, porque para poder mantener este proceso gradual de apertura que hemos venido propiciando con un esfuerzo interinstitucional, de verdad que es crítica
la observancia estricta de protocolos. Solo así, como costarricenses, podemos poner nuestro grano de arena para aliviar esa situación tan apremiante de desempleo que vive nuestro país a raíz de la pandemia. La Semana Santa es una linda oportunidad. Aquellos que deseen descansar van a descansar, pero muchos vamos a hacer turismo nacional, vamos a ayudar a comunidades rurales y costeras a que vivan un respiro económico, y la forma de hacerlo es respetando estrictamente los protocolos de prevención. No nos podemos relajar, yo sé que es cansado el proceso, pero hay que usar la mascarilla, utilizarla correctamente, hay que mantener el distanciamiento con otras burbujas sociales que no sean la nuestra, hay que estarse lavando las manos permanentemente, en fin, si vamos a hacer vacaciones en esta Semana Santa, eso es hacer patria, pero hacerlo con la responsabilidad que demanda la situación que estamos viviendo. Este llamado es para los ciudadanos y para las empresas turísticas para que respeten al máximo los protocolos. Y yo quiero terminar también expresando una muy, muy profunda condolencia de parte del Instituto Costarricense de Turismo para el sector, porque hoy hemos perdido a un líder de la industria turística. Ha fallecido hoy don Rafael Gallo, luego de luchar por más de un año con un padecimiento. Él fue el fundador de una empresa emblemática en Costa Rica, líder de turismo sostenible. Muchos hemos aprendido, don Rafael, y bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria. Le ofrecemos una condolencia muy sentida a sus familiares y amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Volvemos a cederle la palabra al señor Alexander Solís, quien nos dará un mensaje de último momento. Muchísimas gracias. Nada más quería referirme a información que en este momento está circulando en redes sociales sobre nuevas medidas de restricción vehicular sanitaria para abril. Esa información corresponde a lo que se estableció el año anterior, no es una medida que se esté estableciendo en este momento. Ya semanas atrás anunciamos que la restricción vehicular sanitaria se mantiene únicamente en el horario nocturno de 11 de la noche a las 5 de la mañana durante todos los días de lunes a domingo, y la restricción ordinaria que siempre ha regido antes de la pandemia para el casco metropolitano bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por lo tanto, de momento, ratifico, no hay medidas adicionales de restricción para Semana Santa. Solo insistimos en la necesidad de aplicar todos los lineamientos de protección, de higiene, los protocolos de seguridad, de mantener el respeto a las burbujas sociales, el distanciamiento social, y para nada dejar de lado el uso de la mascarilla. Muchas gracias al señor Alexander Solís. Les recordamos, como lo menciona don Alexander, que existe el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio en donde ustedes pueden consultar las medidas sanitarias, la lista de requisitos turísticos y las alertas en los distintos cantones de todo el país. Les repetimos, presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado. Iniciamos con el periodo de consulta de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus consultas es el señor Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar, ¿a quién va dirigida su consulta? Muy buenas tardes a don Alexander, a don Gustavo y muy buenas tardes a toda la audiencia. Consultas para ambos, para don Gustavo y para don Alexander. Don Gustavo, la apertura de frontera terrestre a partir del 5 de abril ¿es para los nacionales de ambos países o es solo para turistas europeos y norteamericanos? Y tomando en cuenta datos oficiales que reflejan una caída de hasta 76%, de menos 76% en el tráfico de viajeros en los primeros dos meses de este 2021, y las fuertes restricciones desde Canadá, Estados Unidos y algunos de los operadores turísticos para Costa Rica como Francia, Inglaterra, Alemania. ¿Cuál es la expectativa oficial de posible recuperación de tráfico de pasajeros de aquí a los próximos seis meses? Mi consulta para don Alexander. Usted acaba de enfatizar mucho en el hecho de las restricciones y de las prevenciones.
pero sorprendió bastante a la opinión pública la suspensión, la pausa que se dio en estas últimas dos semanas, se anunció en cuanto al proceso de vacunación en todo el país y en cuanto particularmente a aplicar la primera dosis. ¿Cuáles fueron las razones, si usted puede tener la versión oficial, que llevaron a tomar esa decisión? ¿Cuántas son las vacunas que se dejaron de aplicar o se dejarán de aplicar en estas dos semanas? ¿Y cuánto atrasa esto el avance con que venía el país tratando de alcanzar la mayor cantidad de personas en los segmentos prioritarios etarios, ¿verdad? A partir de 58 años. Escuchamos al ministro de Turismo y posteriormente al señor Alexander Solís. Gracias por sus consultas. Y aclaro, la apertura de la frontera terrestre es para personas de cualquier nacionalidad mientras cumplan los requisitos, que en el caso de los requisitos vigentes por la situación de pandemia son el pase de salud electrónico y el seguro que describíamos, pero aplican también requisitos migratorios existentes tradicionalmente. Entonces, no es solamente para centroamericanos, por eso mencionaba yo que para Costa Rica es importante, porque hay un grupo importante de turistas europeos que entran por nuestras fronteras terrestres y procedemos al momento idóneo, me parece a mí, por este proceso gradual, a esta decisión. Usted bien lo apunta, seguimos recibiendo aproximadamente una cuarta parte de los turistas que hubiésemos recibido si estuviéramos en tiempos normales, no de pandemia. Hay noticias en el mundo que afectan negativamente y otras que afectan positivamente este proceso. Las negativas, sin duda, tienen que ver principalmente con los repuntes del brote en los países que originan turistas para Costa Rica y que generalmente se asocian a restricciones de viaje para sus ciudadanos. Por otro lado, el mercado más importante para Costa Rica, históricamente con más de la mitad de los turistas, es el de Estados Unidos, y nosotros recibimos con mucha felicidad la noticia hace un par de semanas de un aumento del proceso de vacunación en Estados Unidos. Eso debería venir acompañado de un aumento en la confianza del viajero para los próximos 6 meses, y vamos a ver cuál de esas dos tendencias termina siendo la que más peso tenga. Yo mantengo que para Costa Rica sería un buen resultado llegar a las cifras del 2020. Es decir, si nosotros llegamos al final de este año con 1 millón de turistas, me parece que sería un buen resultado, don Edgar. Don Gustavo, una consulta adicional. ¿Y cuál es el reporte que tienen ustedes a estas alturas, después de 6 meses casi de reapertura de fronteras y de ingreso de turistas, en cuanto a la reactivación económica en sectores de alto tráfico turístico, Guanacaste, Limón, zona sur? ¿Cuál es el reporte a estas alturas de cómo ha venido esa recuperación, regular, lenta o tiene carácter más promisorio en estos momentos? Gracias, don Edgar. Pues sin duda, siendo que somos una industria turística con una planta que hoy día estaba preparada para recibir más de 3,5 millones de turistas al año, un 25% de los turistas difícilmente alcanza para una reactivación vigorosa. Pero yo también veo el vaso medio lleno, don Edgar. Muchos países competidores no han llegado ni al 10%. Lo cual nos dice que por lo menos estamos llevando algún alivio, y en eso yo quiero agradecer muchísimo al turista nacional, que ha sido realmente importante para llevar alivio a muchas de las zonas turísticas, especialmente los fines de semana. Está viajando mucho la gente en grupos pequeños o en familias, con lo cual los negocios orientados a grupos como congresos, convenciones, la planta del Valle Central, los buses grandes de transporte turístico no han tenido la misma reactivación. Así es que seguimos pasando un momento muy duro, muy complicado. Por eso es que mi llamado incluye ahora en Semana Santa a que apoyemos guías de turismo certificadas y certificados, a que apoyemos empresas de transporte turístico. Tal vez es mejor dejar el carrito en la casa y contratar un transporte turístico autorizado. Y que lo hagamos sin duda con un enorme respeto a los protocolos, porque esa es la forma de apoyar el proceso de reactivación en nuestro país. Muchas gracias. Escuchamos al señor Alexander Solís. Muchísimas gracias, don Edgar. Voy a tratar de responder algunas de sus inquietudes en el entendido que pues, la Caja Costarricense de Seguro Social es la unidad ejecutora del programa de vacunación y es el ente oficial para aclarar cualquier duda al respecto. Yo voy a referirme a datos generales que manejo como
responsable de la institución que trabaja en la adquisición de las vacunas y también sobre datos que están debidamente publicados. Existe un modelo aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que permite ir teniendo la previsión de poner primeras y segundas dosis en función de cómo van llegando al país. El proceso de llegada de las vacunas al país a partir de que se reanudó después de las 3 semanas que ya dimos a conocer donde no hubo llegada de vacunas, hizo que se acelerara mucho la cantidad de vacunas que se ponen semanalmente. De hecho, las últimas 4 semanas el promedio de vacunación ha superado las 43 mil vacunas por semana, llegando en algunas semanas a más de 54 mil o en la última semana, por ejemplo, a 64 mil vacunas que se colocaron durante una semana. Eso que la Caja nos ha informado, que es la estrategia espejo, lo que implica es que mientras se ponen las segundas dosis, hay que reservar, llegan las otras primeras y así se reservan para poder tener siempre esa condición de contingencia hasta que se aceleren. Hoy, por ejemplo, llega un mayor número de dosis. Los datos que publica la Caja nos dan cuenta de 312 mil dosis que ya están aplicadas, 106 mil son de segunda dosis y hay 206 mil en primera dosis, de las 557 mil aproximadamente que ya habían llegado al país. Es decir, más de un 80% de las vacunas ya están aplicadas o comprometidas. Hoy llega un embarque de 119 mil y posiblemente completaremos, porque ya además está debidamente tramitado la parte administrativa del último embarque, que completaría el compromiso del primer semestre. De modo tal que hasta el momento no tenemos retrasos en el proceso ni en la entrega, vamos a terminar en tiempo con la entrega y el proceso de vacunación avanza de acuerdo con la planificación. Yo tengo entendido que la Caja Costarricense de Seguro Social en los próximos días, esta misma semana, revisará ese esquema en función de las nuevas cantidades que están llegando, de que ha habido un aumento sostenido en la cantidad que llega, para poder replantear ese esquema de 3 semanas y acelerar el proceso, conforme tengamos también entre abril y mayo la llegada de las otras dos los otros dos mecanismos, que son las vacunas de AstraZeneca, que llegarían entre la última de abril y las primeras semanas de mayo, lo mismo que el mecanismo COVAX que nos estaría enviando según lo que tenemos hasta el momento definido para mayo. Muchas gracias, don Edgar. El siguiente colega en realizar sus consultas es Tomás Gómez del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás, ¿a quién va dirigida su consulta? Gracias, buenas tardes. Don Gustavo, inicio por usted. Quería consultar la posición que están, que la respuesta que le dan ustedes desde el gobierno al sector turístico que ha reclamado que la Asamblea Legislativa está paralizada por otros y hay otros proyectos para el gremio que están paralizados. Ellos hablaron del fondo de avales, de nómadas digitales, que hay mucha expectativa con ellos para reactivar el sector. Ahí mismo la Cámara decía, la gente tiene el hambre ya, no dentro de 3 años cuando podrían ver sus resultados. ¿Qué respuesta hay para ellos? Y en segundo lugar, si hay alguna proyección, alguna medida especial para el caso de los viajes con Sudamérica. La OPS ya alertó sobre la situación en Brasil, que está empezando a contaminar los países vecinos. Entonces, sí vamos a tener precauciones por esa línea. Y para don Alexander, quería preguntarle, con el caso de las vacunas, a partir de abril, ¿qué expectativa tenemos de entrega, sobre todo con el caso de Pfizer, que es con la que estamos apostando más en este momento? Y tomando en cuenta que hicimos la adenda por el 1 millón de vacunas adicionales, ¿esa adenda nos estaría enviando más vacunas en el corto plazo o sería para el final de la vacunación? En la misma línea, saber si esa adenda cuánto costo tuvo y si el precio de las vacunas se estará manteniendo. Muchas gracias. Escuchamos primero a Turismo. Muchas gracias, don Tomás. Yo quiero referirme a que el Gobierno de la República en este periodo de sesiones extraordinarias ha convocado oportunamente muchos de los proyectos de interés del sector que por suerte han podido avanzar en su trámite, en su discusión, en muchos casos en dictámenes positivos. Muchos de ellos son proyectos de reactivación y no cabe duda que son urgentísimos para el sector. Yo soy el primero que paso muy pendiente del tema. Pero no cabe duda también que hay temas de la discusión nacional críticos para la recuperación de toda nuestra economía en su totalidad y en estos momentos pues es bien importante el espacio actual para la discusión que tiene que ver con la agenda
de recuperación macroeconómica general. Pero veremos en las próximas semanas, espero yo, la convocatoria de los proyectos de reactivación económica específicas para el sector, como los que usted mencionaba, muy importantes, digitales, reducción de jornadas laborales, en los cuales, por cierto, he notado que la gran mayoría de los legisladores y las legisladoras están de acuerdo, y yo aprovecho para agradecerles, porque este ha sido un congreso que se ha mostrado muy dispuesto a apoyar el proceso de recuperación del sector turístico. No le entendí muy bien la segunda pregunta, don Tomás, pero en general nuestras fronteras aéreas siguen abiertas, las aerolíneas que plantean sus permisos de operación hacia Costa Rica reciben ¿verdad? El trámite correcto de parte de Aviación Civil. Lo que sí hemos observado es que en ciertos mercados de origen hay tráfico muy disminuido, porque hay una relación directa entre tráfico y la situación pandémica del país donde origina el turista, ¿verdad? Ok, y déjeme preguntarle nada más, una de las apuestas de ustedes por reactivación estaba el concurso de Miss Universo. La organización ya les mandó la documentación que estaba pendiente para tramitar sobre todo la declaración de interés. ¿Y qué tan factibles ven ustedes las peticiones que hizo la organización para traer el concurso a Costa Rica? Don Tomás, vieras que yo quisiera aclarar que eso no es una iniciativa del ICT, ¿verdad? Eso es una iniciativa del sector privado que fue dada a conocer al Instituto Costarricense de Turismo, y nosotros de manera responsable dimos a conocer desde el día uno de esa reunión que en estos momentos el Instituto no cuenta con los recursos para patrocinar un evento de esa envergadura. Sin embargo, nos parece que habría en efecto muchos sectores del país que podrían verse beneficiados con la realización del certamen, y lo que hemos ofrecido es que en el momento que la organización privada presente documentación para optar por una declaratoria de interés turístico, la vamos a analizar. Para nosotros es muy importante verificar primero que se refleje la imagen correcta de Costa Rica como destino de bienestar y biodiversidad, y segundo, que se refleje una imagen correcta de la mujer actual y moderna, mujer líder, mujer preparada. Si esas condiciones se cumplen y si una declaratoria de interés le funciona a la organización para conseguir apoyos del sector privado, pues sin duda la daríamos, pero es un evento de naturaleza privada. Gracias. Escuchamos al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias, Tomás. Para el mes de abril sí se mantiene la llegada de vacunas de Pfizer. Hasta el momento pues lo que tenemos es una llegada semanal. El proceso de aceleración que se pactó en la adenda comenzaría a implementarse en el mes de abril. Todavía nosotros no tenemos datos específicos del proceso, digamos, de los números que estarían llegando adicionales. Eso es algo que tenemos que resolver en las próximas dos semanas, de acuerdo con lo que hemos conversado con la empresa, pero sí, sin lugar a dudas, tendríamos un ingreso sostenido. Adicionalmente, como mencioné también a don Edgar, esperaríamos entre finales de abril y principios de mayo las primeras dosis de AstraZeneca y también la aplicación del mecanismo COVAX. La adenda es una adenda por aproximadamente 12 millones de dólares. El costo de las dosis se mantiene según el contrato original. Lo que hicimos fue ampliar a lo largo de del segundo, tercer y cuarto trimestre. Se estarían incrementando las llegadas de acuerdo con las posibilidades de la empresa, pues priorizando, por supuesto, los dos, digamos que el cuatrimestre segundo y el trimestre segundo y el trimestre tercero, para poder cubrir la mayor cantidad de personas posible. Okay. Y ante este aumento de casos que mostraron, por ejemplo, en la última semana, ¿ustedes no consideran que la falta de información inmediata que hay ahora, que ya los casos no se comunican todos los días, que ya, por ejemplo, no se muestra cuánta demanda de UCI hay, estará afectando la percepción de la gente sobre la pandemia? Realmente lo que hemos visto es un aumento mundial en los casos, ¿verdad? El comportamiento que lleva la sala de situación, el análisis que lleva la sala de situación sobre el comportamiento mundial, nos dice que los casos están aumentando en muchos países. Nosotros mantenemos la información por diferentes medios, ¿verdad? Redes sociales, el trabajo comunitario con los comités municipales de emergencia, los programas de comunicación que se ejecutan en cada uno de los territorios, forman parte de toda la estrategia.
Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Procedemos a leer las dos consultas que nos ingresan de los medios regionales vía remota. Las dos consultas son para don Alexander. La primera la realiza Mundo Guanacaste. Muchas personas utilizarán posiblemente sus tiendas de campaña para acudir a las playas en Semana Santa. ¿Cuáles serían las regulaciones para estas personas? Sí, bueno, esa es una muy buena forma, si lo hacemos responsablemente, como decía don Gustavo, de hacer turismo, de reactivar la economía. Es una de las posibilidades que tenemos, además de los centros hoteleros, los centros turísticos. ¿Quiénes van a utilizar este mecanismo? Es muy importante que, primero que todo, antes que nada, mantengan la burbuja social. Es decir, en la tienda de campaña deben de entrar las personas que forman parte de esa burbuja social. Además, guardar el distanciamiento en los sitios de camping. Los sitios de camping o las zonas donde se vayan a utilizar estos dispositivos tendrán que guardar el distanciamiento, como ya se ha mencionado, dos metros aproximadamente en todas las direcciones para que pueda mantenerse esa separación de las burbujas sociales. Y un detalle muy importante es que si van a acampar, tiene que haber agua suficiente en el sitio donde van a acampar. No podemos darnos el lujo de ir a acampar a un sitio donde no haya condiciones higiénicas, donde no haya agua, lavamanos, que estén cumpliéndose todos los protocolos sanitarios. Si vamos a acampar en montaña, pues de ahí tendremos que llevar el agua. Si el sitio es un sitio que no es un camping público abierto, sino que más bien es en el bosque, en la montaña, pues hay que llevar todos los accesorios necesarios de limpieza y de seguridad. Siempre mantener el uso de la mascarilla y también, por sobre todo, no hacer fogatas ni quemas, porque eso podría generar también incendios forestales y accidentes graves también con las personas. Nos queda una consulta y posteriormente regresamos con hacerle la palabra al ministro de Turismo. La consulta la realiza el periódico Heredia Hoy. ¿Se está valorando aumentar el aforo en los templos, tomando en cuenta que muchas personas participan en estas actividades en burbuja social? No se ha modificado los aforos, ni reduciéndolos, ni ampliándolos. Ya las diferentes iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, que es la que celebra, conmemora la Semana Santa, tiene los protocolos de seguridad, de higiene establecidos, tienen una programación de las actividades religiosas. Personalmente hemos visitado muchas comunidades en el país, donde también hemos recibido la información de las iglesias, de los curas párrocos, de cómo han tomado todas estas medidas, y es parte de lo que se trabaja en el marco de coordinación con los comités municipales de emergencia. Entonces, la instancia que hacemos a toda la población que durante la Semana Santa va a participar de estos actos religiosos es que sigan los lineamientos que los líderes de las iglesias en las comunidades han establecido al respecto. Escuchamos al ministro de Turismo. Gracias. Solo para complementar una de las respuestas de don Alexander, yo creo que como costarricenses tenemos este año la oportunidad de vivir una Semana Santa distinta a la del año pasado. Recordemos que el año pasado tuvimos que estar prácticamente todos en la casa. Este año tenemos la oportunidad de escoger si nos quedamos en la casa o salimos, pero no cabe duda la importancia de escoger la responsabilidad como forma de patriotismo. Aquellos que escojan salir de vacaciones, yo les quiero también hacer un llamado al apoyo de las expresiones de turismo cultural en las muchas comunidades rurales y costeras de Costa Rica, que tienen expresiones hermosas, culturales, naturales. Apoyemos negocios pequeños, apoyemos restaurantitos, ventas de artesanía, guías locales que nos lleven a interpretar los sitios que visitemos de la manera correcta, porque además es gente con mucha preparación para recordarnos los protocolos y que están preparados para guiar experiencias de turismo de una manera epidemiológicamente muy segura. Entonces, el llamado es absoluto a que los que opten por vacacionar en Semana Santa lo hagan con cuidado y apoyando turismo cultural y expresiones locales, gastronómicas y artísticas. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Turismo por su mensaje.
Le agradecemos también a los colegas que participaron tanto de manera presencial como de manera remota en esta conferencia de prensa. Y como lo indicó don Alexander, por favor no alimentemos información no oficial. Para eso visiten el sitio presidencia.go.cr/alertas, el micrositio en el cual ustedes pueden consultar las alertas en los distintos cantones, las medidas sanitarias, los requisitos turísticos y toda la información oficial que se da en las conferencias de prensa sobre COVID-19. Le agradecemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, por acompañarnos esta tarde. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana con más información. Buenas tardes.